La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión. Y ya se me fue el discurso. Gracias. Ya. Bueno, como ya no hay discurso, voy a improvisar. Bueno, ya está. Para atrás. Queridas, ya déjenla ahí, ¿no? Queridas amigas y amigos, hoy estoy aquí como senadora de la República. En el vibrante escenario político, en acto de proselitismo disfrazado de informe de senaduría, la aspirante a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, protagonizó un reciente episodio que dejó perplejos a sus seguidores y a aquellos que esperaban una muestra de liderazgo convincente. Entre risas, titubeos y un teleprompter que decidió hacer huelga, Gálvez se encontró en el aprieto de tener que improvisar su discurso frente a sus simpatizantes de distintos partidos. Un verdadero circo que hizo parecer a la política más como una comediante de segunda categoría que como una líder presidencial. La escena surrealista tuvo lugar cuando la candidata se vio obligada a abandonar el guión previamente elaborado por sus asesores y se aventuró en la peligrosa tierra de la improvisación. Y claro, la pobre improvisación fue como una canción desafinada con ecos de discursos mal leídos del fallecido Luis Donaldo Colosio que solo añadieron una mezcla de confusión. El teleprompter, ese fiel cómplice de los políticos modernos, decidió abandonar su papel en este espectáculo bochornoso. Tal vez estaba harto de ser cómplice de un discurso que se sostenía en retazos de la retórica de Colosio, una especie de collage político desastroso que dejó a más de uno preguntándose si Gálvez realmente entendía lo que estaba diciendo. Uno podría esperar que alguien que aspira a líder de una nación pueda manejar imprevistos con gracia y aplomo, pero Gálvez demostró más bien una desconcertante desorden en su intento de recuperarse de la falla técnica. Las risas entre la multitud no eran de celebración, sino de incredulidad ante la desconexión entre el aspirante y la realidad que enfrentaba. Este incidente deja a los votantes preguntándose, ¿podemos confiar en alguien cuya capacidad de liderazgo se desmorona junto con un teleprompter defectuoso? Este es el nivel de preparación y profesionalismo que podemos esperar de una candidata presidencial. En medio del caos y la confusión, la imagen de Xochitl Gálvez como líder seria y competente se desvaneció como una ilusión efímera. Queda por verse si esta comedia de errores tendrá un impacto duradero en su campaña. Pero una cosa es segura, la política mexicana nunca había sido tan cómicamente desconcertante como en este día fatídico en el que el teleprompter decidió hacer huelga y Gálvez se quedó sin más que ofrecer que discursos desfallecidos y risas nerviosas. ¡Qué ridículo!